detrás de los toros bravos, con su caballo alazán, Justo Guerrero, Plácido Guerrero, Edwin Guerrero. ¡Salud por la afición! Como siempre demostrando su hacha. Estamos pues alineados para 2 de mayo para Virgen Chape de Chuacho desde Cajunamarca. Ahora nuestro hermano Eugenio López Naveda también demostrando su hachazo acá. Buenos días, don Víctor, ¿qué vemos acá ahora? La misa. La misa, estamos encargados como pariente, yo sé, Víctor Santos, una repílica, como costumbre, como cargo yo. Ahí está, ahí está. Coño, ningún me caigo, no, orgurbando, orgurbando. No quiero español, señor. ¿Me quieres el niño? Vale. Ya la mamita sí, ya están esperando para cargar la leña. Más rato estamos descargando los troncos que están ya. ¿La chetja su mamita? Claro, están esperando. Todavía recién mamá, recién va a venir.
Ahí estamos, papá. Raulito Naveda, profesional en toreos, afición en caballo. También acá está colaborando con corte de eucalipto. Si no, un saludito, sí, papá, para tus hermanos, ¿sabes? Toda la familia, hasta haciendo el año, bueno, que tiene máquinas y herendores, y hay que seguir hasta la última cita. Salud, mamá, con esa chichita, Toria. ¿Qué tal la mamá? Esa chichita, ¿está pecascacho, mucuscacho, mala mucuscacho? Allí mucuscacho. ¿Sí? Que ni amar catu, ella fue amante, que ya fue. Se manda ya como, pero... Para capata, que ni apata, que ya comanda, como chay, que ya. Con esa chichita, pero... Hay que animarlos, con esa chichita, con esa chichita. Luego viene la cervecita, la cañita. ¿Servido, papá? Salud. Salud, papá. Profe, ¿cómo está? Salud, papá. Salud con esa chichita. Salud con la chichita de Pachachaca. Pachachaca, una soltera preparada, ¿no? Por si acaso. Mocuscacho, para Mocuscacho. Mocuscacho. A ver, papá. Acá nuestro torero profesional, el Chino Guacho. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo está la chichita? Está bien, gracias. Está bien. Hemos visto la chichita acá. Claro, papá. Así se toma la chichita en Pachachaca. Salud, papá. Salud, salud. Familia Cahuana, también demostrando la fuerza. Para que nos acompañen más públicas. Esperamos que pasen bonito hoy día, sábado. Más rato estaremos comentando más cosas. Bien, papá, muchas gracias. Ya. ¿Cómo se necesita? El profe, están los colegas también. Claro. Bien, ¿os permito? Si te permite, Juan, también viene desde Joñamarca a colaborar la familia. Así es. La unión hace la fuerza. Lupito. ¿Qué tal, papi? Sí, papá. ¡Salud! Sergio. Salud, salud. Sergio Jiménez. Pues queremos chicharrocito, Sergio, por favor, para mediodía. Claro. Acá, Alberto Díaz. A ver, papá, salud, ¿cómo está? Así se toma la chicha. La Julito. Sí, papá, ¿cómo? Julito, esto de este cocho. Viene pues también cocho a colaborar. Bien, pues, siempre, como siempre. Rayito. Buenos días. ¿Qué tal el Rayito? El rico Rayito. Gracias, papá. Gracias, gracias. Torero. Pues necesitamos para 16 de julio. Gracias, gracias. Rayito, estás invitado para el 16. ¿Para dónde? Pues para Cañamarca. Gracias, papá. Gracias, gracias. Tenemos una prima de Carbullo, estamos ahí, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Ahí estamos. Bueno, salud, chichita, salud, papá. Salud. Acá se toma chicha, sí, en Pachachaca. Así es, tomando en primera sama. Salud, papá, ahora esa chichita. Ahí está el tío y el sobrino. Ahora regálanos una palabrita, papá. Bueno, gracias a toda la gente por venir acá a la tradición, ¿no? El 2 de mayo. A todas las familiares, primos, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos que están acá. Invito pues a todos los familiares residentes de Lima, Arequipa, Cusco, que nos visiten por el 2 de mayo. Nosotros estamos esperando con brazos abiertos para compartir lo que hay toda la familia. Es el momento de encontrarnos. Tal vez otra oportunidad no haber, pero esperamos con todo cariño que nos visiten todos los familiares de diferentes lugares. Tío Ramón, llega pues Pachachaca, que siempre has venido. A Chuñuacho, hasta Chuñamarca para irnos. El 2 de mayo, traiga a mis primos. Voy a estar esperando. Ahí en Chuñuacho hay hospedaje ahora, hay hotel 5 estrellas. La familia Naveda. Salud con su chichita. Mi tía, Ramón. Chichita, a ver, mamá, salud. Salud. Así se toma la chichita. Chichita también, claro. En vez de cerveza, mejor es la chicha, ¿sí o no? Así es, claro. Especial, mamá. Buenos días. Buenos Tienes días. Una jarrita de vidrio, muy bonito. ¿Familia? Sí, nieta. Nieta. Qué bien, mamá. Salud con esa chichita. Ahora un check, como se visita así. Salud. Eso. Salud. A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana, mamá? Ahora. Mil. Así se toma la. Así se toma acá en nuestra tierra, Antabamba, la chichita. Chicha se toma en vez de cerveza, ¿va? Esa chichita, mamá.
Lata y Dalma Lata, Alianta Costín, hermano y mamá Cune, Silvia de Lata, Lata, Lima de Acabay Guay, de repente puede decir que nadie de hermana que está sola, yo soy solita a Lata. Vera. Solo mamá con su chuchito, mamá. Hace el tapicos. Claro. Así se toma la chuchita. Solo mamá. Solo mamá. Gracias, tío. Gracias. Gracias, dama. Gracias, dama. Gracias. Bueno, pues acá tenemos 10 cajas de cerveza. A ver, un ratito, mamá, de Damaso. Damaso y señora Adela, muchas gracias. Y igual, queridos visitantes, queridos acompañantes, y gracias, Damaso, señora Adela, por la voluntad, por el cariño que me está ofreciendo en esta mi actividad, leñado, para nuestra viejicita de Chape, de nuestra comunidad Chuñuacho. Gracias. ¡Salud, salud! Ah, sí, sí, toma. Bien. Mi hermano Gilberto, o sea, ha enviado a mi hermana, la ha enviado para que sirvan hoy día su cariño de mi hermano. Muchísimas gracias. Bien, mami, gracias. Gracias, mami. Gracias, ya, papá. Salud, Víctor Narváez. Pues es nuestro cura. Él no puede soltar la mesa, ¿no? No puedo. No puede abandonar. Bien, papá. Salud, papá. Salud. Salud, papá. Ellos. Aquí está nuestra hermana Clemencia, también pues tiene que compartir con su hermana esa cervecita. Salud, mamá. Salud. Un saludito, salud, para tus hijos. Salud. Marquito, papito. Salud, papá. Marcos. ¿Qué hay que acompañar, Chani? Graba. Ana. Margarita. ¿Qué hay que acompañar, Chani? ¿Sabe? Toma.
Ahí está, caramba, joven sensación. Tira pampa. Tira pampa. Tira pampa. ¿Tira o no tira? Tira la pampa. Tira la pampa. Ah, sí. Salvita Collado. No, papá, papi, sirve la mano. Más chile. Cansado, cansado. Pues viene de este hecho, Opuata también, ¿eh? Anda para ahí, tu papá. Un saludito a la familia. Gracias. Vamos a agradecer la invitación de Guillermo y compañero de promoción Dalmesio y su esposa Úrsula Narváez. Que sea pues una actividad muy bonito, en compañía de toda la familia. Todos estamos acá para un poco acompañarle, apoyarle moralmente en algunas actividades. Porque es lo más importante estar en este peñado, porque hay concurrencia bastante, con la idea de querer apoyarla a esta familia. Estaremos hasta el último apoyando a la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Antemano, muy buenas tardes con todos. Primeramente agradecer a toda la visita que hoy día en este leñado que nos han visitado la familia Lata Narváez. Entonces, de todo agradecimiento a cada uno, la familia que está presente acá, vecinos, amigos, amistades, todos parientes, agradezco con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes
y decirles, ¿no? Gracias por este día que nos están acompañando. Y asimismo invitarles también para este 2 de mayo. Queden así mismo, ahora estamos compartiendo, ahí estaremos también. Quisiéramos que nos acompañen de la misma manera todos, que estemos ahí unidos, como toda familia de Chuñoachina, Tabambina, todos unidos. Quiero decirle a cada uno de ellos, gracias por este día. Ustedes no respetan ni siquiera al tronco grueso. Ese tronco tiene 56 años. Un tronco de 56 años. Eso, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vamos, Chuñoachinas. Gracias. Mi papá. Nos serviremos, gracias. ¿Servido, papá? ¿Servido? ¿Está suavecito? Gracias. Muchas gracias, qué rico está el asadito. Claro, tiene que estar suavecito.
Álvarez, pude yo tenga. Señor Álvarez, pasa yo tenga. ¿Pasa, carajo? Come on, look how I'm on this is now.